Sono Manuel Di Geronimo, Spartan Racer, coach SGX, laureato in scienze motorie di osteopata. In questi video vi racconterò tutto sul mondo Spartan e OCR. Scoprirete insieme a me tutti i segreti dello sport più bello della Terra. Non esistono ostacoli troppo grandi, esistono solo motivazioni troppo piccole. Ciao a tutti ragazzi, qui Manuel Di Geronimo. Oggi siamo con una ragazza veramente simpatica e divertente, Laura Salas. Chi è Laura Salas per chi non la conosce? Laura Salas è una delle migliori atlete spagnole, è la ragazza di Albert Soleil ed è una persona realmente solare, divertente, positiva e davvero piacevole. Ok Laura, stavo dicendo chi tu eri, sono una persona molto solare. Muy positiva, muy divertida y de eso es muy bueno. Estoy muy feliz de poder hablar contigo, quería mucho hablar contigo porque tú me golpiste por la persona que eres. Y la primera pregunta que te quiero hacer es ¿de dónde saca toda esta energía por el deporte? ¿He nacido así o...? He ido poco a poco. Desde pequeña siempre me ha gustado mucho el deporte, el moverme, siempre he estado muy, muy nerviosa. De hecho, empecé a andar a los 9 meses de pequeña y siempre he jugado a fútbol, a tenis, siempre me ha gustado mucho moverme, ir en bicicleta, correr. Y nada, hace un año, año y poco, probé una Spartan y pensé, guau, esto sí que es lo mío y siempre le he dado mi máximo. No, io ho detto da dov'è che tiri fuori tutta questa energia, perché comunque è una persona realmente energica, e mi ha detto che lei è nata in questo modo, cioè già a 9 mesi camminava e da lì ha sempre fatto sport, ha giocato a calcio, ha fatto tennis e 1 anno e mezzo fa ha provato la Spartan e gli è piaciuto e da lì si è appassionata. Però empezaste molto tranquillita, disfruttando, e in questo anno io ho visto, perché corremo juntos, il tuo livello è cresciuto impressionalmente. Che ha detto che ti ha portato a questa differenza? Perché, ti spiego, per me è molto importante insegnare che la mujeres possono fare questo deporte. E che una mujer si incontra e piensa questo deporte e che in poco tempo può essere capace di fare l'ostacolo, di migliorare tan mucho. Sì. Che è passato? Io l'anno passato empecé más flojita porque pensé, bueno, voy a probarlo y tal, y pensé, este año tengo que hacer toda la serie española, alguna afuera, el europeo y el mundial, tengo que hacerlo todo, porque como tú has dicho, las mujeres podemos hacer cualquier deporte y podemos pasar cualquier obstáculo igual que cualquier chico. Entonces, el hecho de demostrar conmigo misma que podemos hacer estas cosas, yo creo que ha animado a muchas más mujeres a poder llegar a hacerlo, a apuntarse a estas carreras y ver que puedes con todo. Eso está bonito. Yo he dicho, visto que comunque es muy importante la relación femenina, el punto de vista femenino, que las mujeres se puedan avvicinare a este sport y sobre todo puedan mejorar tanto, porque ellas en un año han mejorado tantísimo. Yo he dicho, com'è andata? Cioè lei mi ha spiegato che banalmente ha iniziato divertendosi e poi, essendo una persona che cerca stimoli, conoscendola e volendo migliorare, si è posta sempre di più questa cosa, si è allenata e questo ha portato lei, insomma, ad arrivare a questo ottimo livello, perché adesso corre in elite e soprattutto a voler dimostrare anche alle altre donne che le donne possono fare questo sport e bensì possono anche far bene. E qual è la mayor dificultad que ha encontrado en esta carrera? A mí mi mayor dificultad son las cargas, porque a veces puede pesar mucho y al ser bajita y pequeñita, las cargas y sobre todo los muros muy muy altos me cuesta mucho también, pero al final las acabas pasando como puedes y ya está. ¿Y qué has hecho para mejorar en esto? ¿La está entrenando? Entrenar, o... entrenar, entrenar y entrenar. Entrenar. Con pesas y cargando mucho y sobre todo los muros. ¿Entrena los obstáculos de carga? Sí, hago a veces carreras sin nada y luego cargo con un saco o con un chaleco de peso y hago un recorrido. Más que nada para entrenar el cuerpo a llevar más peso del que llevas normalmente corriendo. Entonces, luego cuando coges un peso, pues es más fácil. Aunque esta es mi dificultad más grande que he tenido este año 2018 y es lo que tengo que mejorar más para el 2019, porque
algunas carreras he perdido posiciones por esto, por las cargas sobre todo, pero es mi punto débil. Después me dice del muro. Io ho detto: qual è la difficoltà maggiore che hai incontrato? Lei mi ha detto: la sua più grande difficoltà sono i muri alti e soprattutto gli ostacoli di trasporto. Questo perché, essendo una persona piccolina e magrolina, si ritrova a avere difficoltà. Io ho detto: come sei migliorata? Lei dice: allenandomi, allenandomi, allenandomi. Va a fare le corse e dopo si mette con il sacco, con un gilet e si prepara per queste cose, sapendo che il suo punto debole, va a cercare di migliorare questa situazione. Dicendo che anche il gilet è pesante per abituare lei a avere maggior peso sul proprio corpo. E per lo muros? Come lo entreno? Sí. Antes me daba mucho miedo cuando era muy alto el hecho de llegar arriba del todo y normalmente no los pasaba y tenía que llegar haciendo burpees. Y Albert me enseñó una técnica de darle con el pie en la pared y entonces puedes saltar. Y para poder porque practicarlo... También que es un poco pequeño... Claro, pero llega... No sé cómo hacer, sí. Pero ahora puedo llegar arriba sin el peldaño de los muros para chicas. También que antes no podía. Sí, antes no podía. Y era... Voy a una pared y le doy con el pie en la pared y me llego arriba. Entonces voy practicando y ahora es básicamente una técnica. ¿En dónde va a practicarlo? En vigas y de nuestro pueblo hay paredes así, en cualquier pared, tengo algún muro o algo así de piedra, es fácil para practicarlo. Qué espectáculo, esto sí. Está súper bonito. E per il muro io ho chiesto come fai, ha detto lei insomma aveva problemi, aveva anche paura di arrivare in cima, poi dice Albert gli ha insegnato un trucco di correre e di mettere il piede prima di arrivare alla cima, lui pur essendo piccolo arriva sempre in tutti i muri e adesso lei fa tutti i muri e senza scalino. E io ho detto come di allevi, dice in qualsiasi muro di pietra che trova anche, lei abita in Vigas, in questo posto l'allena e dice molto facile, ora non ha più paura, è problematica. Questo è super, super bonito adesso. Mm. E dimmi un poco, la paura che tenia dell'ostacolo, di hacerlo, también lo tenia por el miedo, también por... Por le monkey bar, por el twister, ¿cómo lo entrena esto? El miedo para los obstáculos así altos. Esto, pasarte el miedo y ya está. Al final, pero para mí... es bueno para ti porque creces como persona. Sí, sí, sí. La verdad, sí. El pasar el miedo a cruzar los obstáculos, a no mirar al suelo y saber que tú vas a poder pasarlo es muy importante. Y sobre todo en la parte psicológica. Con Albert, eso me ha ayudado mucho porque con él hemos trabajado mucho esta parte psicológica de no dejarme ir. En los obstáculos, si veo que no voy a pasar, porque sé que no voy a pasar, es todo muy en mi cabeza. ¿En cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo está trabajando? ¿Cómo estamos trabajando esto? Está trabajando mucho en esto. Sí, sí, sobre todo en casa tenemos obstáculos para practicarlo y tal, y entonces cuando tengo ganas de abandonar en una, por ejemplo, sobre todo corriendo, cuando voy a correr con él, por ejemplo, hoy hemos ido a una subida y era una subida que subía mucho. Y yo pensaba, le decía, quiero empezar a andar, que estoy cansada, no puedo más, no puedo más. Y me decía que no, que puedes. Y al final es meterme en la cabeza esa vocecilla que me diga, puedo. Y al final lo acaba pasando y pierdo el miedo. Está súper bonito. Por esto me gustaba hablar contigo, porque por la subida, por ejemplo, muchas veces está en nuestra cabeza. Dice, sí. No puedo ir, porque costa, porque hace fatiga. Sí, sí. Y al final tú puedes. Por eso... El límite tuyo es un poco la mentalidad, pero que está entrenando. Sí. Entrenando con él que te dice, tú puedes con sí, esto, sí. Un support. Sí, sí, sí. Esto. Io ho chiesto invece, innanzitutto perché lei mi ha parlato che aveva paura di questi ostacoli alti, io ho detto come li affronti. Lei mi ha detto, li fai. E questo ti porta a crescere come persona, che è un punto molto importante. Nel momento che tu sei capace di superare un ostacolo, come persona cresci. Nel momento che tu sei capace di... passare un ostacolo, tu cresci come persona. Sì, sì. Questo è il buono del nostro deporte. Sì, sì. Io, soprattutto, antes di Andorra, non potevo passare l'Olympus. Y tenía en la cabeza, y luego le aprendí a pasarlo, y era practicar haciendo escalada, pero antes de Andorra no podía pasarlo. Y en mi cabeza ya tenía el pensamiento, que cuando llegaba al Olympus pensaba, no vas a poder pasarlo, vete a hacer burpees. Pero con Alberto fui trabajando haciendo escalada y un día lo probé, lo pasé y pensé, ya está, sí, ya está. Pues, y siempre que llego al Olympus pienso, vas a hacerlo,
vas a poder. Pero era el cambio de chip de cabeza. Y también en Esparta, ¿has hecho el Olympus? Que ahí estaba muy duro. ¿Cómo? ¿En Esparta? Sì, sì, lo passé tutto. Ah, che bien. No, e lei diceva, per esempio, se parlavo questa cosa della paura, poi vi ritorno a dire la cosa bella che mi ha spiegato prima. Mi diceva che lei aveva questo blocco mentale sull'Olympus, diceva io non lo posso passare, non lo posso passare, non lo posso passare, e quindi non lo passava, fino a che con il suo ragazzo, con Albert, hanno allenato l'ostacolo sulla scalata, hanno fatto tanta scalata, un giorno l'ha provata, l'ha passato, dice basta, fatto, e da quel giorno non lo sbaglia più. Quello che mi spiegava prima è che lei molte volte si ritrova a avere dei limiti, soprattutto di testa, a dire non ce la faccio, e insieme al suo ragazzo, che la stimola molto e la supporta, sta riuscendo a superarla. Mi diceva oggi, per esempio, sono andati a correre, lei stava correndo, lui era in bicicletta, e lei diceva, no, devo incominciare a camminare, non ce la faccio a fare la salita. E lui, ce la puoi fare, ce la puoi fare, ce la puoi fare. E lei alla fine ce l'ha fatta, dice, molte volte mi rendo conto che il limite è mentale. E questo è bello perché il nostro sport, le salite sono l'esempio, ci ritroviamo spesso a dire non sono capace di fare una cosa e ci poniamo un grande limite. Se avessimo qualcuno che ci aiutasse, soprattutto se fossimo capaci di incontrare un modo di motivarci, potremmo veramente superare tutto. Ed è bello del nostro sport. Il nostro sport non è solo correre una Spartan, correre una gara, ma poter superare il nostro limite. E secondo me è la cosa più figa e nelle mie esperienze personali che ho avuto. Non so se hai comprendito un poco che... Sì, l'ho comprendito. De hecho, tienes toda la razón, porque creo que el hecho de llegar a un obstáculo y al principio no pasarlo y en algún momento llegar a pasarlo, te hace crecer mucho porque piensas, si puedo con esto, puedo con cualquier cosa. Entonces te hace tener más autoestima y más superación en cosas. Yo, por ejemplo, soy muy pesante. Tenía un problema con el twister. Estaba un periodo que me arriba la mano siempre, siempre, no. Siempre, siempre. Y me costaba. En Andorra me abrió. Y de ahí decía, ah, me abro, me abro, me abro. E con Rachele Davani, la città di Eugenio, Abramos, dice, guarda Manuel, io lo hago frontale, hablé con il mio team, dice, guarda, haces un esercizio con il kettlebell, lo swing, sì. Il keeping pull up, e dai, nessun problema, yeah. Mi fa se lo hago. Dicevo, è semplicemente, io per esempio avevo il problema con il twister, che essendo pesante mi aprì una volta, e da quel giorno mi aprivo sempre. E io dicevo, io non lo posso fare e mi apro. Parlai con il mio team e soprattutto mi dico Rachele Ravani e mi disse, guarda Manu, prova a farlo frontale, cominciai a allenarlo, a allenare lo swing con il kettlebell, keeping pull up, e sono stato capace di superarlo. E dimmi una cosa, tu hablas mucho de Albert, e sta vita che tenéis deportista, quanto influye en tu vida, cioè, come pareja? ¿De cuándo hace deporte juntos? Yo creo que nos une mucho más, porque no solo el tema Spartans, pero el deporte, el hecho de poder, entre comillas, entrenar juntos y poder ir a por la montaña juntos y compartir muchos momentos juntos, eso creo que nos une mucho más como pareja. Por ejemplo, yo he trabajado mucho estos días y digo, necesito ir a correr. Y yo me iba a correr sola y me dice, pues yo te acompaño. Y me acompañaba con la bici y mientras vamos hablando y tal, y vamos diciendo qué tal el día, tu día, no sé qué, entonces nos une mucho más. O esto, ir por la montaña juntos, disfrutar con los perros, esto une mucho el deporte. Yo creo que eso es un otro punto muy importante, que en una pareja tenés que tener una pasión che può subire juntas, te va a creare una passione, e il deporte è una passione molto buona, perché quando empieza a tenere una passione così, va tutto per la direzione corretta. Tu pensi, io che tengo un niño, se lo dos deportista, te vai a dare una educazione molto importante, perché questa è la direzione, stare alla barra, stare a fare deporte, sì, è molto differente. Claro, claro. E quello che io dicevo, insomma, che lei ha già parlato sempre solo del suo ragazzo, io ho detto quanto influenza in una coppia questa cosa dello sport, e lei mi diceva che lo sport va a unirli particolarmente tanto, perché l'aiuta. Per esempio oggi era tornata al lavoro, ha lavorato tanto in questi giorni, era molto stanca, dice guarda io vado a correre, lui ha detto no, ti accompagno. Lui aveva fatto una gara stamattina, l'ha accompagnata in bicicletta con i cani a parlare come va il giorno, come non va il giorno, e l'hanno fatto. Dice, a noi ci unisce tanto, perché non solo la Sparta, ma proprio fare sport ci porta a passare dei momenti insieme. E quello che dicevo io
è importante in una coppia creare delle passioni comuni per cercare di farla funzionare, e lo sport è una passione nettamente positiva, non solo di Spartan, perché ti va a aiutare. Io che sono genitore, avere una persona sportiva insieme, vai a dare un'educazione al figlio differente, una cosa è andare al bar sempre e una cosa è fare sport, e chiaramente costa fatica, ma sono gli esempi che diamo. E tu mi dici entreno, che significa? Quanto entrenas? De normalidad. Lo que me deja el trabajo, yo por suerte, bueno, ahora por en vacaciones tengo mucho trabajo en urgencia, con urgencias, pero al tener bastante tiempo libre por mi trabajo, entreno cada día mínimo una hora. Vale, ¿y qué haces? Hay, entre semana corro cuatro días voy a correr por la montaña, dos días voy a hacer ejercicios y un día hago ejercicios solos de obstáculos. De llevar peso. ¿Cada día? Casi cada día, sí. A veces, si un día no puedo entrenar, hago dos entrenos otro día. Entonces voy. ¿Tiene un programa por eso de cuatro días de correr, dos días de entreno en un gimnasio? Eso sí. Y un día de obstáculo. Sí. ¿Dónde entrenan obstáculos? En casa. ¿En casa tenéis obstáculos? Sí. ¿Qué obstáculos tenéis? Tenemos la lanza, tenemos cargas, tenemos una especie de Olympus, los hemos montado. ¿Y qué más? Tenemos el cubo, vale, y la cadena. Y luego tenemos para arrastrar, neumáticos y tal. Tenemos varias cosas para entrenar. ¿Verdad? Yo he chiesto cuánto se allena. Se allena prácticamente todos los días. Fa 7 allenamenti. Cuando no puede allenarse todos los días, unisce allenamenti. Più di una ora. 4 volte va a correre in montagna. 2 volte si allena in palestra e una volta si allena con gli ostacoli. Hanno costruito un Olympus in casa, hanno la catena, il secchio, hanno il sacco e hanno la lancia, quindi il giavellotto, e anche i pneumatici, quindi si allena tanto. Cioè, vedi, l'inventiva, questa è una cosa bella, porti a essere un grande atleta se ti alleni ogni giorno, non ogni tanto. E so, è super bonito che ti alleni anche all'aria. E por la montagna, come vas por la montagna a correre o hace ripetizione, serie? Depende, hay días que priorizo más el disfrutar por la montaña y voy a salir una horita a disfrutar a ritmos, que si me quiero parar a hacer fotos, me paro a hacer fotos con mi perra y ya está. Y luego otro día sí que intento, durante un recorrido que tengo ya en casa, hacer series, que son cambios de ritmo. Ahora 5 minutos tranquila, 5 minutos muy rápido, 5 minutos tranquila, 5 minutos más rápidos en fartlek. Y otro día hago una tirada más larga, que pueden que sean 2 o 3 horas, depende cada de cada semana, con sí, tu hombre. Sí, 2 horas mínimo, hago una tirada larga. Y a veces, si a veces hago solo 3 días, si uno salgo en BTT para no lesionarme ni nada. ¿Cómo sale? En bici, de montaña. Vale. Cuando está un poco más cansada. Sí. Esto es el secreto que he descubierto en Estados Unidos, que todos los mejores atletas hacen esto. Un montón de bici. O caminar sí, en montaña. Van a hacer hiking. Dice, por ejemplo, Robert Killian, que se entrena cada día. Él dice, no te puedes entrenar cada día al tope. Algún día va a entrenar ligero, va en bici, sales 2 horas en bicicleta y haces. O algún día voy con mis niños por la montaña un par de horitas, me lo cargo y yo voy. Todo esto que Alyssa Hawley hace un montón de hiking porque se lesionaba mucho por esto. Sí. Quello che noi parlavamo, insomma, come si allena, dei 4 allenamenti genericamente, 2, un paio va a allenarsi un pochino più per divertirsi, se la passa bene, fa le foto, fa quello che vuole fare. Un allenamento cerca di fare ripetizioni, quindi ripetute, magari fa fartrek in base, insomma, alla situazione, e l'altro allenamento fa un'uscita di almeno un paio d'ore più lunga. Delle volte, quando è più stanca, mette la bicicletta per cercare di recuperare e non farsi male. E quando tu vas a... Questa non mi pregunta, non mi chiede. Quando va a fare la correre per molto tempo? Io te vedo... Larga, quando vuoi... Te vedo con tu hombre. ¿Y tu hombre qué haces? ¿Va y vuelve? Que, o... Sí, bueno, hay días que salgo sola, 2-3 horas, que eso me va muy bien mentalmente para prepararme para una carrera, porque a veces el hecho de estar tanto tiempo corriendo sola cuando estás corriendo una carrera es un trabajo más mental y eso se tiene que hacer solo a veces. Y a veces cuando voy al Albert y hago largo, 2 o 3 horitas, sobre todo yo voy corriendo una subida y él vuelve, como series para él. Y luego ya vamos juntos para de bajada. Pero, está bonito. Sí. Y he dicho, ¿cómo fai? Cuando yo li vedo spesso y vanno insieme a fare queste corse lunghe, digo, ¿cómo fai con Albert? ¿Qué fa? Aspetta.
E mi ha detto, delle volte va da sola per disconnettere, per prepararsi mentalmente. E delle volte quello che fa, cioè il suo ragazzo va e torna, va e torna, va e torna. Insomma, fa tante ripetute, la scusa di seguirla. Sì, a veces a mí me sale 20 km e il 25. Ah, vale, sei perfetto. Sì, sì. E io... Me explicaba antes que también en tu casa tiene mucha concorrencia con tu padre. Sí. ¿Ma eso da hasta cuándo? ¿Cómo? ¿Da cuándo? ¿Da cuánto tiempo? ¿Tienes? ¿Son años que está así, de cada da siempre? De ah, bueno, corriendo, ¿quieres decir él? Sí. Ah, él... La concorrencia contigo. ¿Que corríamos juntos? Sí, que va a competir con tu padre. Ah, uf, correr, 5 años o así, que estamos corriendo así juntos y vamos a correr juntos y esto, y cuando le enganché a esa Spartan Race, ¡buah!, se volvió loco. Además, guerra, hija. Sí, sí, sí. Además, eso que nos picamos muchísimo, nos decimos, ah, tú eres más rápido, no, yo soy más rápido, somos así, y vamos a entrenar juntos muchas veces, y eso también nos une más al final, porque es como lo que decíamos, el deporte une muchísimo a las personas. Se puede ver que somos amigos, todo esto, vamos sí. siempre a hablar. Que tra le tante cose, la cosa simpaticissima che Laura ha una grandissima sfida e concorrenza in casa col padre. Il padre è un grandissimo atleta di 50 anni, è un grandissimo atleta. E lei, loro litigano parecchio, cioè io sono più veloce, non sono più veloce io, cioè è sempre una sfida. Sono 5 anni circa che questa sfida va avanti, dice da qua no, mio padre ha conosciuto la Spartan, è una follia. E questa è una cosa divertente, che dice lo sport ci unisce, questa è una cosa che fa riflettere, che spero che con mio figlio è uguale. Sì, sì, sì. Spero che con mio figlio sarà uguale. Cioè, ma Raul sarà un grande spartano anche. Speriamo. Sì. También sé que tú por la comida eres un poco particular. Sí, yo tengo intolerancia al gluten y a la lactosa. ¿Qué te pasa cuando comes el gluten y lactosa? Se me hincha la barriga un montón y puedo estar horas sin poder comer nada porque no me entra nada ni nada. Y eso es un problema a veces en las carreras. No durante el recorrido, porque al recorrido ponen geles, a veces sin gluten y tal, o yo me llevo las cosas, pero a veces llegas a meta y ponen galletas o cosas con gluten y dices, no puedo comer nada, entonces me tengo que traer yo también cosas, o Albert a meta ya me está trayendo otras cosas para poder recuperar, y eso a veces me causa algunos problemas para alimentarme, o a veces al terminar una carrera importante, por ejemplo como fue en Andorra, y digo, vamos a comer fuera, y pensé, bueno, pues para recuperar bien, hidratos, pasta, y fue a un o arroz, y fue a un restaurante que no tenían pasta sin gluten, y tampoco hacían arroz así, y pensé, pues carne, pero necesitaba recuperar, entonces estuve unos días un poco cansada porque no había comido bien. Esto, por eso tienes que prepararte con esto y, sí. Y pienso que yo también soy intolerante a la lactosa, al gluten no estoy tan mal como digo, pero me hincho y estoy intentando no comerlo, cuando no comía estaba súper bien, es esto, pero tienes que pensar que yo pienso que por el deporte es muy importante la alimentación. Sí, sí, sí. ¿Y vosotros hacéis dieta o coméis normal? En general comemos normal. Yo sobre todo, como yo como sin gluten y sin lactosa, en casa ya no tenemos nada sin gluten y sin lactosa. Por eso nada tenéis. Albert ya tampoco come sin gluten y sin lactosa en casa. Entonces, siempre intentamos hacer 5 comidas al día. Intentamos, porque a veces por el trabajo es un poco difícil. Y sobre todo mucha verdura y muy poca carne. Me parece que comemos un día a la semana carne. ¿Y qué coméis? ¿Solo hidratos de carbono? No, proteínas de la verdura también, del pescado, de huevos también. Pero carne muy poco, muy poca carne comemos. Esto es un punto que yo la pienso diferente, pero sí. Yo creo que la proteína tiene que comer bastante, pero... Sí, pero la proteína de la carne tiene mucha grasa mala. Depende de la carne que compres, obviamente, pero a veces es mejor comer más verdura y proteínas de otros tipos, mucha proteína, eso sí, pero proteínas de otros tipos, de origen vegetal, de pescado, porque el pescado también tiene omega 3, de los huevos, hay que variar un poco. Entonces, también comemos poca carne porque, no sé, no nos gusta mucho, entonces a veces preferimos hacer unos huevos o un salmón o algo así,
que no sabe mejor también. Perfecto. E lei, tra l'altro, parlavamo dell'alimentazione. Lei è molto intollerante sia al glutine che al lattosio. Anch'io lo sono, però lei la differenza dice se la mangia si gonfia tanto e non riesce a mangiare per tempo e si ritrova a avere grandi problematiche quando ha le gare, soprattutto lunghe, perché se deve portare tutto deve avere di gel apposta, senza glutine, senza lattosio. E non solo, quello che succede è che anche quando va a mangiare fuori, cioè lei si deve portare anche il cibo, dice dopo Andorra sono andata a mangiare fuori, non avevano pasta senza glutine e nemmeno riso e praticamente è stata male. Perché non ha recuperato bene, non fanno una dieta particolare come già sapevamo, però cercano di mangiare bene, mangiano tanta verdura, non mangiano tanta carne, perché non gli piace, mangiano tanto pesce, proteine di origine vegetale e uova. Pizzas también. E pizza. Los viernes tomamos pizza. Pizza, però come fai? Sin gluten, sin lactosa? Sí, compro masa sin gluten y el queso sin lactosa la hago yo. Sí, sí, siempre la hago yo. Ah, perfetto. Sí. Siempre una semana hay que comer pizza para llenar. È una foca. Sí. Sei una foca. Se vienes in Italia va a sentirte muy mal, te lo dirò. Bene, l'ultima pregunta. Per il prossimo anno, qual è il tuo obiettivo? Principal es hacer otra vez las series españolas, la serie hay el europeo, el mundial en élite, los dos, y a ver si podemos clasificarnos otra vez en equipos en europeo y en el mundial, y vamos a probar de hacer también las series italianas. O sea, vedremos a Orte, Maggiora y Campo Bisenzio. Campo Bisenzio. Sì. Questa è una grande notizia. Sì. Ok, io ho detto quali sono i tuoi obiettivi. I suoi obiettivi sono una serie spagnola. Probabilmente la serie italiana non è ufficiale perché parlavamo prima, l'europeo, il mondiale e cercare di fare anche europeo e mondiale. Che dire, Laura è una persona simpaticissima, è una persona veramente carina. Il bello, io ricordo sempre, il bello di questo sport lo fanno le persone. E mi ritengo molto fortunato di conoscere tutte queste persone. Sicuramente penso ci abbia dato delle idee che ci possono arricchire. Ringrazio Laura per avermi dedicato questo tempo. Grazie Laura e ci vediamo comunque alla prossima Spartan.